Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo webinar de Canal Semi, en el que hoy hablaremos de la amiloidosis TTR, dándole un enfoque sobre lo que ha supuesto esta era COVID y también lo que puede suponer en esta nueva era post-COVID. Para ello quisiera empezar agradeciendo a SH la organización de este evento y felicitarles también por su profesionalidad y capacidad de adaptación en estos nuevos formatos telemáticos. Agradecer también a ACCEA la colaboración con este evento y también agradecerle su creciente interés por el grupo de minoritarias de la SEMI. Aprovechar también para felicitarlos por la aprobación en España de Tegsedi con Inotersen como principio activo para el tratamiento de la amiloidosis TTR, y que supone una entrada en el arsenal terapéutico para el tratamiento de esta enfermedad. Hoy hablaremos de la amiloidosis TTR. Todos los profesionales sanitarios y quizás los internistas en primera línea hemos estado dedicados estos recientes meses a una única enfermedad, esta pandemia que nos ha tocado lidiar por coronavirus. Y una vez superada esta fase más crítica, pues la verdad es que hay interés también, hay ilusión para hablar también de otros temas científicos, como es las enfermedades minoritarias, con lo cual estamos también muy satisfechos de reprender este camino y hacerlo hoy de la mano de la amiloidosis. Para ello tenemos tres ponentes de reconocido prestigio en el manejo de esta enfermedad, tres internistas del grupo de minoritarias. Podéis aprovechar para hacer las preguntas, intentar resolver dudas que nos pueden surgir durante las ponencias, y haremos todas las preguntas al final. Os animo a todos los oyentes a hacer las preguntas que consideréis oportunas. Y sin más, daremos lugar a esta mesa con la doctora Mónica López, excoordinadora del grupo de minoritarias de la unidad de enfermedades sistémicas, autoinmunes y minoritarias del Servicio de Medicina Interna del Hospital Ramón y Cajal, en Madrid, que seguro nos iluminará y nos estimulará en el diagnóstico de esta enfermedad, que de bien seguro en zonas no endémicas pueda ser infradiagnosticada. Adelante, doctora López, cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias, Tony, y gracias también a SEMI por esta nueva plataforma y por enseñarnos todo lo que estamos aprendiendo en ser unas estrellas mediáticas. De aquí a ir a la televisión no nos queda nada. Y gracias a ACCEA por el patrocinio de este seminario. En mi caso, pues yo creo que me ha tocado una parte bastante cómoda e interesante de la amiloidosis, que es cómo sospecharla y cómo pensar en el diagnóstico de esta enfermedad de la amiloidosis por transtirretina, que seguro cuando acabemos esta charla casi todos tendremos en mente algún paciente que se nos haya podido pasar por alto. Bien, en cuanto al concepto principal de qué es el amiloide, son agregados de proteínas de estructura inestable que se pliegan, se agregan y se van a depositar en forma de fibrillas, en forma de placas, alrededor de las células de cualquier órgano o de cualquier tejido. Todos conocemos que se han descrito hasta más de 50 enfermedades en los humanos conocidas como genéricamente como amiloidosis. Algunas de ellas, como vemos aquí, van desde la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de Parkinson, pasando por enfermedades tan prevalentes como la aterosclerosis o la diabetes mellitus tipo 2, o algunas no tanto como estamos viendo por aquí, como la angiopatía cerebral amiloidótica o bien la polineuropatía asociada a amiloidosis en la amiloidosis familiar, ¿no?, que es de la que nos vamos a ocupar sobre todo aquí. Pero si yo pregunto a un internista qué se entiende por amiloidosis, probablemente le venga este cuadro, ¿no? Este cuadro es antiguo, como veis, probablemente los tratamientos no están tan actualizados como deberían, pero sobre todo enmarca cuando hablamos de amiloidosis sistémica o cuando hablamos de amiloidosis por transtirretina. En la amiloidosis sistémica podríamos diferenciar
la amiloidosis por cadenas ligeras o amiloidosis conocida genéricamente como amiloidosis primaria o la amiloidosis secundaria o amiloidosis AA. En estos casos, tanto en una como en otra, puede haber afectación renal, sobre todo en la amiloidosis secundaria. Obviamente se suele asociar a enfermedades autoinmunes sistémicas o infecciones, y en ellas pues el tratamiento obviamente es el tratamiento de la enfermedad subyacente, y la amiloidosis por cadenas ligeras pues es una enfermedad fundamentalmente valorada o diagnosticada por internistas, pero en el seguimiento y en el tratamiento posterior tienen un papel preponderante la hematología, con quimioterapia y con trasplante de médula ósea. Y aquí sería en la otra esfera de esta diapositiva que tenemos delante, donde encuadraríamos a la amiloidosis por transtirretina, ya sea en su forma hereditaria o en su forma salvaje. Y es de la que vamos a hablar sobre todo en esta charla. Bien, aquí os describo de una forma bastante somera, pero muy ilustrativa, cuáles son los principales órganos afectados y su daño dependiendo del tipo de amiloidosis que tengamos delante. Sobre todo, como podemos ver, se implicaría el hígado, el sistema gastrointestinal, corazón, sistema nervioso periférico y autónomo y la afectación renal. Si vemos aquí, al hablar de la amiloidosis por transtirretina, el mapa que se nos dibujaría sería básicamente este. Sobre todo el corazón y el sistema nervioso periférico y autónomo como los órganos o los sistemas diana de esta amiloidosis por transtirretina, ya sea en su forma salvaje, sobre todo el corazón, ya sea en la forma hereditaria, sobre todo inicialmente como polineuropatía. Bien, y es que si tenemos que definir o describir la amiloidosis por transtirretina, podríamos hablar de que es una enfermedad rara, si no, no estaría yo probablemente aquí, progresiva y mortal, que se caracteriza por el depósito de fibrillas amiloideas en múltiples órganos y sistemas, sobre todo, como hemos dicho, en el sistema nervioso y en el corazón. Estamos incidiendo mucho en estos conceptos porque son los que básicamente nos van a llevar a la sospecha diagnóstica. La transtirretina es la proteína que va a formar este depósito amiloide y habría dos tipos de amiloidosis. La amiloidosis que el internista, por ser el médico del paciente pluripatológico, vamos a tener en mente seguro que es la amiloidosis de tipo salvaje, causada por este depósito de transtirretina sobre todo en el corazón de pacientes mayores de 60 años, o bien la amiloidosis hereditaria. Os pongo aquí las formas en las que se describe la nomenclatura. La más actual es la que pone ATTRV, V significa variante de variante genética, pero también podemos verlo escrito y en algunos textos o artículos más antiguos como ATTR, H de hereditaria o M de mutante. Pero sobre todo yo creo que deberíamos usar en la nomenclatura actual la V, que es la que se causa por el depósito de la transtirretina mutada en todo el cuerpo. Bien, aunque después probablemente nuestros otros ponentes hablarán sobre ello, pero de forma muy somera y esquemática, lo que casi todos tenemos normalmente y tenemos todos los individuos son la transtirretina en forma de tetrámeros, que se secretan principalmente por los hepatocitos, también un poquito en el tejido coroideo ocular. Estos tetrámeros se disocian en monómeros cuando aparecen estas mutaciones en el gen de la transtirretina. Y estos monómeros se pueden plegar en sí mismos y dar forma a unas fibrillas que son las que se van a depositar alrededor de las células y son las que van a provocar la clínica, la sintomatología en estos pacientes. La patocronia de la amiloidosis, como muchas otras enfermedades minoritarias o enfermedades menos prevalentes, es bastante traicionera, puesto que, como podemos ver aquí, hay un tiempo en el que no hay síntomas aparentemente, hay síntomas después pero de una forma mucho más liviana, y en estos casos se sigue o se continúa el proceso del depósito amiloidótico, y es cuando ya llegamos normalmente al diagnóstico, cuando solemos estar en una fase probablemente más tardía y menos deseable de la enfermedad, de la que tendríamos que haber llegado al diagnóstico unos años antes. ¿Cuál es el escenario que normalmente nos encontramos y el que debemos conocer? Pues fijaos que cerca de 50.000 personas en todo el mundo tienen amiloidosis TTR hereditaria, y se cree que esta amiloidosis hereditaria TTR con miocardiopatía,
está significativamente infradiagnosticada. No hablemos entonces de la que solo debutan inicialmente como polineuropatía. La esperanza de vida desde el inicio de los síntomas es bastante corta, a sabiendas de que estos pacientes pueden iniciar los síntomas en torno a los 20 o los 30 años, y es de 3 a 15 años. Y además está influenciada por muchos factores, ahora vamos a ver cómo la relación genotipo-fenotipo, la edad o incluso, para llegar a un diagnóstico más temprano, la localización geográfica. Esto es una reflexión que yo creo que casi todos los internistas tenemos en cuenta, y es que si una vez que tenemos delante a un enfermo no encontramos nada anormal en él, seguro aquí es donde empieza nuestra tarea, seguro aquí es donde tenemos mucho que decir en aquellas situaciones de infradiagnóstico o de diagnósticos erróneos. Y es que si yo dibujase cómo es la afectación clínica en la amiloidosis por transtirretina, pues es la que nos podemos encontrar en muchas otras enfermedades sistémicas. Aquí, como podemos ver, la secreción viene desde los plexos coroideos y también del hígado, sobre todo desde el hígado, y es la secreción de estos tetrámeros que luego son anómalos y se depositan en forma de fibrillas y que van a afectar a todos estos órganos que tenemos delante. Inicialmente tendríamos que pensar en la polineuropatía autonómica, la polineuropatía sensitiva periférica, posteriormente la afectación motora, que veremos que es más tardía, el síndrome del túnel del carpo como una de las puntos de atención o de llamadas de atención, o las manifestaciones cardiovasculares o gastrointestinales. También debemos tener en cuenta, lo vemos aquí en esta diapositiva, yo creo que se puede señalar bien, las afectaciones oculares en forma de opacidad del vitreo. Bien, entonces diríamos que la amiloidosis por transtirretina es una enfermedad multisistémica, pero que claramente debemos diferenciar dos subtipos principales con distintos patrones clínicos. Por un lado, la amiloidosis salvaje o la antes conocida como amiloidosis senil, que son los propios cambios que puede tener la transtirretina relacionados con la edad y que hacen que se formen depósitos porque esta transtirretina se hace inestable y que básicamente hace que este depósito sea mayoritario en el corazón, con manifestaciones sobre todo en esta localización, y la amiloidosis por transtirretina hereditaria, que se debe a variantes genéticas, que es mucho menos frecuente, con una herencia autosómica dominante, pero que su penetrancia es variable y es lo que hace que el genotipo-fenotipo tenga un espectro amplísimo. Y en ella sí, de inicio suele haber polineuropatía y es más tardío cuando aparece la miocardiopatía. Este es el gen de la transtirretina, en el que vemos por un lado, y están remarcadas, ¿no?, varias de las variantes genéticas que están descritas en este gen, pero en el que vemos por un lado la variante o la mutación de la VAL30MET, y en el otro espectro, que está sobre todo más asociada a edad temprana de síntomas con manifestaciones más de polineuropatía, y en el otro espectro la VAL122 isoleucina, que se ve más en el espectro de las manifestaciones tardías de la enfermedad y más con miocardiopatía. Esto es un gráfico muy ilustrativo de cómo es esta relación genotipo-fenotipo, en el que el fenotipo, sobre todo predominantemente neuropático, se asocia a las manifestaciones tempranas y a las de inicio temprano con la mutación VAL30MET, mientras que las manifestaciones cardíacas son más tardías y se asocian a otro tipo de mutaciones. Sobre todo diríamos, por tanto, este cuadro, esta tabla lo resume bastante, de una forma bastante esquemática y clara. La manifestación VAL30MET aparece en individuos jóvenes. Cuanto más nos aproximamos a 50 años, los ponentes, más nos parecen jóvenes estos individuos menores de 50, en los que tendrían una polineuropatía de fibra pequeña, de fibra fina, y la disautonomía un poquito más tardío, la afectación motora, y más tardío aún las afectaciones cardíacas o las gastrointestinales. Y sería también en situaciones más posteriores la afectación de la oftalmopatía. La VAL30MET de inicio tardío, que es en mayores de 50, tiene un fenotipo mixto a caballo entre el fenotipo más bien de neuropatía frente al fenotipo de cardiomiopatía, y sería en otras mutaciones, en otras variantes genéticas no tan típicas como la VAL30MET, en las que tendríamos el fenotipo más bien cardíaco, que repetimos una vez más, sería más de comienzo tardío en pacientes mayores de 60 o 65 años.
Yo creo que esto nos ha quedado claro más o menos el espectro de los hallazgos clínicos de esta enfermedad. Bien, pues recalcamos entonces que sí es la amiloidosis por transtirretina hereditaria una enfermedad rara, pero ojo, porque hay áreas endémicas donde seguro si preguntamos a nuestros compañeros de Mallorca o de Huelva o de Portugal, en los que seguro la prevalencia estimada es mucho mayor y ellos sin duda pensarían en el diagnóstico de esta enfermedad, pero ojo, porque hay una estimación global de pacientes que se acerca a estos 50.000 que decíamos y que muchos de ellos no están en áreas endémicas. Y por otro lado, la amiloidosis por transtirretina, el perfil de amiloidosis salvaje, esto sí que seguro es una enfermedad infradiagnosticada que representa un número significativo. Algunas series como la de Pablo García Pavía, un cardiólogo muy especializado en la amiloidosis por transtirretina, la han llegado a situar en torno al 13% de los casos de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Así que no podemos denostar estos casos en los que de pronto vemos una insuficiencia cardíaca con hipotensión arterial, con bloqueos que nos sorprende, para pensar en la amiloidosis por transtirretina. Vemos pues que el espectro de inicio de los síntomas es muy distinto. Si vemos las barras en azul son las que representan la amiloidosis por transtirretina en los que hay afectación hereditaria frente al fenotipo salvaje, y en ellas vemos que la mayoría de los pacientes debutan en la amiloidosis hereditaria en una edad de inicio bastante temprana. Mientras que la amiloidosis salvaje, pues por transtirretina del fenotipo salvaje, es mucho más tardío. Aquí vemos la progresión de la enfermedad en la polineuropatía, y esto nos tiene que poner sobre la pista cuando tengamos estos pacientes con síntomas. Inicialmente se afecta la pérdida de pequeñas fibras nerviosas mielínicas y amielínicas, y entonces es sobre todo las manifestaciones autonómicas y sensitivas las predominantes, de tal manera que habrá dolor, entumecimiento o sensibilidad distérmica y además manifestaciones autonómicas sobre todo en forma de hipotensión, mareo, alteraciones cardiovasculares como cuadros neuromediados y la disautonomía típica de estos pacientes. Sin duda también un dato muy característico en los varones es la disfunción sexual. Y luego es más tardía la afectación, que muchas veces llegamos tarde y llegamos en este punto, la afectación de las fibras motoras y sensoriales más gruesas, con debilidad muscular clara y dificultad para caminar con la marcha deteriorada. Así que deberíamos intentar llegar a esa situación previa cuanto antes. Mientras que en la miocardiopatía, en la amiloidosis por transtirretina, la foto típica y con la que nos debemos quedar es aquel paciente con insuficiencia cardíaca con FEBI preservada que además se hace intolerante a los fármacos clásicos, probablemente porque en ellos desarrollan, como vemos un poquito más abajo, hipotensión arterial en pacientes que han tenido historia previa, probablemente de hipertensión arterial. Además podemos ver trastornos en la conducción, muchos de ellos llevan previamente en su historia reciente la colocación de marcapasos o bien la estenosis aórtica degenerativa con bajo gradiente. Esto es muy típico, ¿no?, de verlo. Y luego, hay pruebas diagnósticas que nos pueden poner sobre la pista. Yo incidiría, por ejemplo, en el electrocardiograma, un patrón que llaman los cardiólogos de pseudoinfarto, pero sin duda también encontraremos una discordancia entre el grosor del ventrículo izquierdo que nos describen las pruebas de imagen frente al voltaje del QRS que suele ser de bajo voltaje. En el ecocardio veríamos, por tanto, esta hipertrofia ventrículo izquierdo y veríamos lo típico que es el brillo del miocardio con aumento del grosor de las válvulas, esa imagen llamada en ojo de buey. Y en los análisis veríamos claramente un aumento del NT-proBNP y un aumento ligero de troponina, pero mantenido en el tiempo. Y esto nos tiene que poner sobre la pista de que algo crónico y no algo isquémico está pasando en ese corazón. La resonancia cardíaca sin duda da un poquito más de calidad en cuanto a las técnicas de imagen con ese realce difuso de gadolinio tardío y un aumento por ese depósito de las fibrillas del volumen extracelular. Pero si en algo ha cambiado el manejo de esta amiloidosis con un perfil eminentemente cardíaco, es que después de esta sospecha clínica biológica con las pruebas iniciales,
disponemos de lo que llamamos la gammagrafía marcada con tecnecio. Y es que en estos casos la gammagrafía para el diagnóstico de la amiloidosis cardíaca ayuda muchísimo en el algoritmo diagnóstico no invasivo, es decir, sin biopsia, de los pacientes con sospecha de esta enfermedad. En este trabajo de hace unos años de Circulation lo pusieron de manifiesto acerca de del diagnóstico no invasivo a través de la gammagrafía cardíaca de la amiloidosis por transtirretina. También en estos trabajos, ya desde hace casi 10 años, que inició también el grupo español con Pablo García Pavía y otros cardiólogos, ya apuntaban sobre la utilidad de esta técnica no invasiva en la sospecha diagnóstica de la amiloidosis cardíaca. Bien, pues entonces volviendo, y ya estamos concluyendo esta parte, ¿a cuándo sospechar una amiloidosis hereditaria por transtirretina hereditaria? Seguro nos hemos quedado que inicialmente lo que tendríamos delante de nosotros sería un paciente con una polineuropatía sensitivo-motora, progresiva y simétrica. Probablemente en fases más iniciales polineuropatía sensitiva y disautonómica, y más tardío, que seguro no queremos llegar en ese punto, la afectación motora. Pero es que además tenemos esto que está tan de moda hablar de las red flags o las banderas rojas, otros signos o síntomas que deberíamos seguro preguntar. Y ponemos el primero de ellos porque es lo más relevante, es que esto no le pasa al paciente de forma aislada, sino que entre sus antecedentes familiares debe haber sin duda algo que nos esté ronroneando sobre la herencia de este tipo de enfermedad, ya sea por síntomas, por muertes prematuras o por otros diagnósticos en familiares. Tendríamos las manifestaciones cardiovasculares, sobre todo en forma de insuficiencia cardíaca o de síncopes, afectaciones autonómicas, que no vamos a ahondar más en ello, el síndrome del túnel carpiano, que característicamente en la amiloidosis es bilateral, y luego síntomas gastrointestinales, que a veces es por lo que consultan nuestros pacientes, porque es lo que más les incomoda, sobre todo en forma de diarrea o pérdida de peso inexplicada. Y además, recordemos, las opacidades vítreas probablemente en fases más avanzadas. Así que yo, en forma de resumen y de la foto que nos debemos quedar a la hora de sospechar la amiloidosis por transtirretina, diría que sin duda pacientes que tengan antecedentes familiares compatibles, aquellos que consulten en forma de una disfunción neurovegetativa temprana, sobre todo recordemos hipotensión, disautonomía, disfunción eréctil, manifestaciones gastrointestinales puede ser a veces el único motivo de consulta en forma de diarrea crónica o también estreñimiento, pérdida de peso de causa no aclarada o no conocida, afectación cardíaca en forma de hipertrofia de ventrículo izquierdo, arritmias o bloqueos o cualquier otra cardiomiopatía, síndrome del túnel carpiano que característicamente es bilateral con agregación familiar y hay que insistir en ello, o también en fases más avanzadas, proteinuria u opacidades en el humor vítreo. Bien, pues muchas gracias, espero no haberme pasado en mi tiempo y sin más puedo dar paso al resto de los ponentes. Muchas gracias, doctora López, por su excelente claridad en la exposición. Estoy seguro que a todos nosotros nos vienen a la cabeza situaciones en las que podemos mejorar el diagnóstico de esta enfermedad. A continuación, y avanzando en esta mesa, tenemos a la doctora Cristina Borrachero, de la Unidad Multidisciplinar de Amiloidosis TTR, del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva, un área endémica, un grupo bien conocido junto con el de Mallorca, quizá una realidad también algo distinta de los que vivimos en zonas no endémicas, pero sin ninguna duda con una amplia experiencia en el manejo de estos pacientes, y nos hablará precisamente de las novedades que hay en el manejo de los pacientes con amiloidosis por TTR. Adelante, doctora Borrachero. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo voy a hablar sobre las novedades en el manejo de la amiloidosis, en concreto la amiloidosis hereditaria por transtirretina. Como saben, es un tipo de amiloidosis hereditaria que se debe a la mutación de un gen que fabrica una proteína, que es la transtirretina. Y bueno, es una enfermedad que tiene una penetrancia variable, por lo cual nosotros asistimos no solamente a pacientes enfermos, sino también pacientes portadores asintomáticos.
En España tenemos dos focos importantes, el primero es el de Palma de Mallorca y el segundo, bueno, la provincia donde yo vivo, la provincia de Huelva, que está la región, la localidad de Valverde del Camino. Se trata de una enfermedad multisistémica, como ha dicho la doctora López, en la que la principal carta de presentación es la polineuropatía periférica y la cardiopatía amiloidótica, pero yo quería recalcar que estos pacientes pues, están muy limitados también por una clínica que les afecta su sistema disautonómico y también por el depósito de amiloide en otros órganos distintos a los principales, ¿no? Se trata de una enfermedad que progresa en tres estadios, clásicamente. Cuando no se les pone tratamiento, a los 10 o 12 años tienen un alto índice de mortalidad. Evidentemente el estadio 3 es el estadio final, en el que los pacientes están muy afectados, tienen una polineuropatía muy severa, con una disautonomía muy severa, y son dependientes prácticamente pues, para todas las actividades básicas de su vida diaria. Con lo cual, el objetivo del tratamiento pues, está en no llegar a este estadio y en lo posible intentar ni siquiera pasar al estadio 2, porque con los tratamientos con los que contamos en la actualidad no conseguimos hacer regresar la enfermedad, sino simplemente la frenamos en la etapa donde la hemos empezado a tratar, dijéramos. Entonces, para ello, tenemos tres estrategias de tratamiento. La primera sería el tratamiento sintomático, de la que yo, bueno, no voy a hablar, solamente decir que, como ha dicho la doctora López, se trata de una enfermedad con un fenotipo bastante variable, pues serían los tratamientos que utilizamos para el control de la sintomatología en sí, ¿no? Del dolor neuropático, de la afectación cardíaca, de la afectación ocular, gastrointestinal, geniturinaria, etcétera. El tratamiento etiológico, que es en el que yo me voy a centrar ahora, y no quería dejar de recalcar el papel importante de la estrategia preventiva, que en nuestro caso se basa en el seguimiento periódico y muy estrecho de los pacientes portadores asintomáticos para intentar detectar lo posible que están empezando con los síntomas y poderles ofrecer tratamiento en cuanto concretemos que han empezado con la enfermedad. Entonces, aunque ya lo ha explicado un poquito antes la doctora López, creo que es importante para entender el tratamiento de esta enfermedad entender su fisiopatología. La transtirretina es una proteína que tiene esta forma de tetrámero que cuando se sintetiza a partir del gen mutado se vuelve altamente inestable en el plasma y se divide en cuatro monómeros y estos monómeros pues, se plican entre ellos, se ensamblan, forman fibrillas y estas fibrillas se depositan en los distintos órganos y son los que van a producir la enfermedad. Entonces, una vez entendida esta fisiopatología, las dianas terapéuticas sobre las que se ha trabajado para el tratamiento de esta enfermedad pues están a distintos niveles. Una de ellas sería la disminución en la síntesis de transtirretina, otra de ellas sería el estabilizar la estructura del tetrámero para evitar su disgregación y la otra sería pues, la degradación de los depósitos ya formados de amiloide. Entonces, bueno, en la perspectiva terapéutica de este tratamiento, de esta enfermedad, a mí la verdad me gusta mucho pensar que ha habido tres puntos de inflexión importantes. El primero llegó en 1990, estos pacientes no tenían absolutamente nada para tratarse y fue cuando se realizó el primer trasplante hepático como tratamiento de la enfermedad. Era un poco así, una teoría, un sistema un poco burdo, ¿no? Se quita el hígado que produce la transtirretina mutada y por lo menos se frena el depósito de amiloide que ya se tiene. Es verdad que esto, bueno, pues fue algo bastante importante para estos pacientes, la esperanza de vida incluso fue una esperanza de vida alta en los pacientes trasplantados a 5 años vista. Pero claro, en cuanto aparecieron los primeros tratamientos médicos, por razones obvias, pues el trasplante hepático ha quedado relegado a una segunda etapa, ¿no? Entonces fue en 2012 cuando contamos con el primer tratamiento para esta enfermedad, un tratamiento médico, se llama tafamidis, es un tratamiento oral y lo que hace es estabilizar esa estructura de tetrámero que hemos explicado antes para evitar su disgregación. Y bueno, en principio, según los ensayos clínicos que se realizaron, es un tratamiento que está indicado en pacientes con un estadio 1 y con polineuropatía incipiente y al que responden aproximadamente un 60-65% de los pacientes que lo toman. Entonces, claro, fue un cambio, la verdad, que bastante radical con respecto al trasplante hepático, pero es verdad que había pacientes que seguían sin poderse tratar, los pacientes con neuropatías más avanzadas o incluso los que no respondían, o pacientes trasplantados que progresaron.
Y fue en 2018 cuando, bueno, tenemos el tercer punto de inflexión en esta enfermedad, y fue con la aparición de, unos medicamentos que se llaman silenciadores génicos, que, bueno, para mí ha resultado algo bastante revolucionario, porque son medicamentos que actúan inhibiendo de forma selectiva en el hígado el RNA mensajero del gen de la transtirretina. De esa forma, pues, se disminuye la expresión del gen y, por tanto, la síntesis de la producción hepática de transtirretina. Y esto se hace de una forma tan precoz, además, que no solamente disminuye el nivel de transtirretina mutada, sino que disminuye el nivel de transtirretina también wild type. De forma que probablemente estos medicamentos, pues, vayan a tener un papel bastante importante en la amiloidosis senil en un futuro. Actualmente, de estos medicamentos, tenemos dos tipos. Tenemos un RNA de interferencia, que se llama patisiran, y un oligonucleótido antisentido, que es el inotersen. Ambos medicamentos tienen cada uno un mecanismo, cada uno con su peculiaridad, pero bueno, a la postre lo que hacen es la inhibición de la síntesis del gen de la transtirretina. Y ambos estudios, pues, tienen sus ensayos clínicos, ensayos pivotales, en los que se demuestra de forma sobrada su eficacia frente a placebo en cuanto a la progresión neurológica y en cuanto a la mejoría de la calidad de vida en pacientes, no solo en estadio 1, sino también en estadios más avanzados. Y bueno, el patisiran es un tratamiento intravenoso que se pone cada 3 semanas, el inotersen es un tratamiento que se pone de forma subcutánea semanalmente. Y bueno, el perfil de seguridad es bueno. En el patisiran lo que más se han descrito han sido reacciones infusionales y algunos edemas periféricos. Y con el inotersen, sí es verdad que en un 3% de los pacientes que estaban participando en el ensayo se describió una trombocitopenia y una glomerulonefritis. Ambos estudios tienen su fase de extensión abierta, que de la que ya contamos con datos a 5 años vista, y que, bueno, que corroboran perfectamente la eficacia con la que se ve en los ensayos pivotales, y bueno, aportan algunas cosas nuevas. El patisiran, por ejemplo, parece que, bueno, que la disautonomía puede tener algún papel en su mejoría, y el inotersen, esa trombocitopenia, esa glomerulonefritis que se describía al intensificar el control sobre el paciente y modificaciones de las dosis, pues desaparecía, con lo cual, bueno, pues hace que el perfil de seguridad, pues, también sea tan bueno como el otro. Y como en época de COVID no todo ha sido malo para nosotros, en esto hemos tenido una muy buena noticia, porque en el mes de abril se aprobó la comercialización aquí en España de estas medicaciones. Hasta el momento, desde 2018, las habíamos estado utilizando, pues, o en estudios, ensayos clínicos, o pedidas de forma como uso compasivo, pero como digo, ya desde mayo de 2020, vamos, hace muy poquito, tenemos el informe de posicionamiento terapéutico de ambas medicaciones y que posiciona a los fármacos en el tratamiento de esta enfermedad, tanto en estadio 1 como en estadio 2. Y en cuanto al corazón, que está tan de moda, la miocardiopatía amiloidótica, bueno, pues decir que desde 2018 que hubo un ensayo clínico que se realizó con tafamid a dosis altas en el que se demostró una disminución en los eventos, la mortalidad por eventos cardiovasculares y en la hospitalización por eventos cardiovasculares de pacientes con amiloidosis, la FDA aprobó en 2019 su uso en amiloidosis cardíaca en Estados Unidos. Y en cuanto al patisiran y el inotersen, aún estamos esperando datos. Es verdad que los ensayos pivotales, claro, no tenían en sus objetivos principales el estudio cardiológico, pero más adelante se han analizado estos datos y, bueno, parece que con estos datos, incluso con algún estudio que ha hecho inotersen después, pues existen datos muy favorecedores en cuanto a la mejoría de la estructura cardíaca y de la contractilidad, incluso de datos de más funcionales, como sería el ProBNP o el test de la marcha, en el uso de estos medicamentos en pacientes que tenían también cardiopatía amiloidótica. Y como he dicho, ambos, tanto el inotersen como el patisiran y el butrosiran, que es una forma, bueno, distinta de inhibidor del RNA, pues tienen sus estudios para cardiopatía amiloidótica, que están en fase de reclutamiento, incluso algunos ya han empezado, y supongo que en pocos años pues también tendremos resultados y nos serán muy útiles para el tratamiento. Y vienen más cosas también, otras formulaciones de silenciadores génicos, otros nuevos estabilizadores, como es el AG10, que va a empezar también ahora mismo un ensayo clínico en pacientes con cardiopatía, y algunos,
algunos medicamentos cuyo objetivo es la degradación, como he dicho antes, del depósito de amiloide ya formado. Y en cuanto a los pacientes trasplantados, que es verdad que a nosotros nos preocupa mucho porque, como se ha dicho antes, aunque la transtiretina se fabrica sobre todo en el hígado, existe también un pequeño porcentaje que se fabrica en otras localizaciones y estos pacientes pues siguen progresando. Y muy lentamente, no al nivel de los otros, pero siguen progresando. Nosotros todavía tenemos aproximadamente como 20 pacientes, 20 o 22 pacientes supervivientes de trasplante hepático y hasta ahora pues tampoco teníamos nada que ofrecerles ante esa progresión. Bueno, pues decir que también estamos participando en un ensayo multicéntrico, en un estudio, no es un ensayo, en un estudio observacional multicéntrico, en el que se le está tratando a pacientes con trasplante hepático y progresión neurológica con inhibidores del RNA, con RNA interferente, y que, bueno, todavía tenemos pendientes recoger los datos, pero que parece que va a tener datos bastante buenos y también nos ayudará en el tratamiento de estos pacientes. Y bueno, este es el panorama terapéutico actual que tenemos con esta enfermedad. En estadio 1 tendríamos opción de utilizar tafamidis, patisiran o inotersen, dejando siempre relegado a un segundo plano el trasplante hepático. En estadio 2, opción de utilizar patisiran y inotersen. Y en aquellos pacientes que tienen afectación cardíaca severa o afectación renal severa, pues no debemos olvidar que a lo mejor podrían beneficiarse de un doble trasplante hepático-renal o hepático-cardíaco. Y por último, un poco por hacer un guiño a la etapa en la que estamos viviendo, bueno, pues decir que para nosotros, como aspectos negativos, pues hemos tenido ciertas dificultades, como todo el mundo, supongo, para las revisiones de estos pacientes. Además, nuestros pacientes viven a 40 kilómetros de Huelva, con lo cual les ha sido más difícil todavía. Nos ha dado mucho miedo el riesgo de contagio en los pacientes trasplantados, pues porque están utilizando inmunosupresores y son pacientes muy frágiles. Aunque parece que ahora incluso eso ha podido hasta beneficiarlo, pero hemos tenido miedo con eso, la verdad. La inmovilización de los pacientes creo que les ha venido mal, porque son pacientes con polineuropatías y probablemente esa inmovilización les haya deteriorado un poquito más. Pero bueno, algunos aspectos positivos en este caso serían pues, que hemos podido hacer teleconsultas, que la industria farmacéutica nos ha facilitado mucho el poder ofrecerles tratamientos a domicilio. Y bueno, las dos mejores noticias evidentemente han sido la aprobación de los silenciadores génicos y por último que realmente no hemos tenido ningún paciente con amiloidosis hereditaria por transtiretina e infección COVID. Y nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Borrachero. Nos ha quedado clarísimo todo el nuevo arsenal terapéutico que disponemos para el tratamiento de los pacientes con amiloidosis TTR. Y a continuación pasaremos a escuchar al doctor Juan González Moreno, de la Unidad Multidisciplinar de Amiloidosis TTR del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Son Llàtzer, en Palma de Mallorca. A él le he tocado una parte más delicada, que es hablar de todas las controversias que tenemos en el manejo de estos pacientes, pero estamos seguros que nos resolverá muchas de estas dudas. Adelante, doctor González. Muchísimas gracias, Tony. Quería agradecer en primer lugar a la organización por invitarme. Para mí es un placer estar esta tarde compartiendo un poquito sobre amiloidosis transtiretina, que llevamos muchos meses escuchando solo coronavirus, y compartir con todos los oyentes, aunque no les pueda ver la cara, pues un poco pues, lo que ha dicho Tony, las controversias en este campo. Y en este campo, la realidad, como en muchas enfermedades raras, autoinmunes, etcétera, es que más que controversias, sobre todo hay muchas incertidumbres. Tenemos poquitas certezas y entre ambas pues tenemos algunos puntos que sí que pueden ser controvertidos. Y como estamos en un foro de internistas, pues sobre todo he traído algunas controversias clínicas, ¿no?, que puedan ser de utilidad en el manejo de los pacientes. La primera, aunque parezca mentira, es definir cuándo empieza la enfermedad. Y es que, como ha dicho la doctora Borrachero, en las áreas endémicas nosotros seguimos a pacientes portadores de la mutación, pero que no tienen ninguna manifestación clínica. Y además la penetrancia, es decir, el que se manifieste la enfermedad teniendo la mutación es incompleta, no todos los pacientes van a desarrollar la enfermedad, con lo cual es importante definir cuándo empieza esta, ¿no? Y en este trabajo que traigo de Conseisao, que está publicado el año pasado, que también fue controvertido por algunos datos, pues proponían tres escenarios. Los dos primeros son un poco claros, ¿no? Pacientes con síntomas, con test patológicos, en los que, y con la mutación obviamente, en los que la enfermedad pues parece que queda clara que se diagnostica. Pero sin embargo proponen en este tercer cuadro que pacientes sin ningún tipo de sintomatología
pero que tengan dos test anormales, que puede ser el SUTOSCAN, puede ser un QST, etcétera, pues se le podría considerar pacientes y, por lo tanto, iniciar tratamiento. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, para nosotros yo creo que los clínicos es enorme, porque todos los estudios clínicos y análisis posteriores que se han hecho a los estudios pivotales, pues muestran cómo los pacientes, cuanto antes empiecen el tratamiento, es decir, cuando tengan NIS más bajo, menor clínica, etcétera, tanto con tafamidis como con patisiran, como con inotersen, mejor responden a la medicación. Sin embargo, puede ser controvertido desde el punto de vista del gestor que se tenga que tratar a un paciente, a un individuo que no tiene síntomas, ¿no? Aunque nosotros creemos, repito, que ya si hay test patológicos y la enfermedad se puede tratar cuanto antes, pues mejor, ya que no es una enfermedad reversible. Más controvertido es este trabajo que se ha publicado hace pocas semanas de un grupo de expertos japonés, en el que también siguen pacientes portadores asintomáticos de la mutación, y ellos recomiendan realizar una biopsia de forma periódica, una biopsia que normalmente generalmente de grasa abdominal pues es la menos invasiva, pero para el seguimiento de estos individuos. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, ellos lo justifican en que el depósito de amiloide puede ocurrir incluso antes de los primeros síntomas de la enfermedad, que suele ser la neuropatía fibrofina o disautonomía, y por lo tanto que podríamos incluso ahorrar más tiempo del retraso diagnóstico que es habitual, sobre todo en áreas no endémicas. Entonces, realmente en este trabajo lo que proponen es que un individuo con una mutación de la transtirretina patológica más una biopsia en la que se demuestra amiloide, ya serían pacientes en los que denominaríamos enfermos y los que podríamos plantear el inicio de del tratamiento, de la terapia específica. Sin embargo, ellos mismos son los que aclaran en la discusión que esto es un punto controvertido y que habría que, por lo menos, de realizar algún estudio que demuestre que esto tuviera alguna implicación clínica. Y esto me invita pues, a hablar de la segunda controversia de la tarde. Entonces, ¿tenemos que hacer biopsia a todos nuestros pacientes? Está claro, como ha comentado también la doctora López, que en algunos escenarios, como es la miocardiopatía por amiloide, quizás no sea necesaria. Y desde luego, la Asociación Americana del Corazón ha publicado recientemente también en pacientes en los que se haya descartado amiloidosis primaria, que tengan una cardiopatía hipertrófica y que se haya descartado otras causas, simplemente con el uso de la gammagrafía con pirofosfatos, si es positiva, ya se podría diagnosticar de miocardiopatía por amiloide y no sería necesaria una biopsia tan invasiva como la endomiocardia. Pero, sin embargo, en otros escenarios, como es la polineuropatía, la cosa no queda tan clara. Si revisamos la literatura, generalmente los grupos europeos son un poquito más conservadores y dicen que no se suelen mojar, digamos, las recomendaciones y hablan de que normalmente se puede necesitar la detección de amiloide en los depósitos, los depósitos de amiloide en los tejidos, para confirmar la enfermedad. Sin embargo, como hemos visto también antes, en los grupos japoneses hablan de la biopsia como esencial. En el trabajo que he mencionado antes de Konsei Sao, publicado el año pasado, aquí en el pie de foto, hablaban de que el uso de la biopsia depende de la región o país en donde se esté estudiando el caso. Esto hace referencia a que las áreas endémicas, como es la propia Portugal, Huelva o la región donde vivo yo, en Mallorca, donde la enfermedad es endémica, si tenemos un paciente que conocemos por dado de la mutación y tiene una polineuropatía, habiéndose descartado otras causas, no sería necesaria la realización de la biopsia. Pues una biopsia negativa no descarta que haya depósitos de amiloide, ya que los depósitos suelen ser parcheados, y una biopsia positiva quizá no nos daría mucha más información en el diagnóstico. Sin embargo, la biopsia puede tener un valor en otros escenarios, desde luego en zonas no endémicas, desde luego para cuando hay una duda diagnóstica se hace un diagnóstico diferencial, y también para temas de investigación. Por ejemplo, un tema interesantísimo es el que sobre todo lideran los suecos, de la mano de Sur, en el que hablan de que los diferentes tipos de fibras que se depositan y los diferentes fenotipos que los pacientes adquieren según las fibras. Así, los pacientes que tienen fibras de tipo B suelen ser los pacientes que va al 50 meter Lyon-Set, los de inicio temprano, que ha hablado la doctora López, y son fibras en el que el monómero, de qué forma este tetrámero, está completo, está depositado de forma completa. Sin embargo, los pacientes que debutan de forma más tardía, y los pacientes wild type, y los pacientes con mutaciones cardiológicas, tienen un depósito de fibras de tipo A, que son además, curiosamente, las que capta la gammagrafía, por lo tanto la gammagrafía miocárdica igual en los pacientes jóvenes no nos sirve,
pero y son depósitos tanto de del monómero completo como de fragmentos de estos monómeros que por afectación proteolítica pues se depositan también. Y este tipo de fibrillas, pues este tipo de hallazgo demuestra que la biopsia podía tener valor también a nivel de investigación. Otro de las controversias en la que nos encontramos es cómo definimos progresión. Quizás antes no era tan importante cuando no teníamos tratamiento o cuando solo teníamos uno, pero ahora ya tenemos hasta 3 tratamientos aceptados en España y, por lo tanto, si nos queremos plantear el cambio de un tratamiento a otro o si la farmacia nos quiere retirar el tratamiento porque no responde el paciente, tenemos que definir qué significa respuesta y qué significa que progrese. Para entender o para definir la progresión deberíamos entender la historia natural de la enfermedad. Se estima en diferentes trabajos y cortes históricas que la polineuropatía por transtirretina es una polineuropatía de evolución muy rápida y el empeoramiento del NIS, que es la escala específica que utilizamos para ver la afectación neurológica, puede variar hasta 14 puntos o aumentar, cuanto más NIS más enfermo está el individuo, puede variar hasta 14,3 puntos al año. Esto, para que os hagáis una idea, comparado con otras polineuropatías, es una progresión muy rápida. Por ejemplo, la de diabetes puede evolucionar de 0,5 a un punto anual. Es decir, que es una polineuropatía muy rápida, y esto hay que remarcar. Entonces, si sabemos que el NIS normalmente evoluciona de esta manera, podremos definir cuándo es progresión o cuándo un tratamiento no está haciendo nada. Aún así, pues diferentes publicaciones hablan de progresión en diferentes términos, ¿no? Por ejemplo, con Seisao, en otro artículo, pero que también publica el año pasado, habla de progresión, un empeoramiento del NIS mayor de 10 en 6 meses. Realmente esta definición es muy amplia porque un aumento de NIS mayor de 10 en 6 meses, desde luego, no cabe duda que es una progresión. En otros trabajos con tafamidis se había definido la estabilidad como una progresión del NIS menor de 2 puntos, es decir, que apenas progrese la enfermedad, y esto sí que se podría utilizar. O en otros trabajos se ha hablado de no respondedores como un empeoramiento, la clínica, no diferente a las esperadas sin tratamiento, es decir, como unos 14 puntos al año. En nuestro centro lo que hacemos es como una ponderación de diferentes parámetros para no definir progresión solo con el NIS, y hablamos de que al menos debería cumplir 2 de los siguientes criterios: de un empeoramiento clínico, cambio de estadio, evidentemente, de lo que hablaba Cristina Borrachero, una caída en el electromiograma de las amplitudes, la progresión del NIS, que nosotros hemos definido como mayor o igual a 4 puntos para que tenga suficiente sensibilidad, o un descenso de los valores en el SUDOSCAN. Con esto, si cumplimos 2 criterios, hablaríamos de progresión. Pero no es lo mismo progresión para plantearnos un cambio de tratamiento como progresión para interrumpir el tratamiento. Para interrumpir el tratamiento exigimos o defendemos que el empeoramiento ha de ser igual al esperado sin tratamiento, es decir, más o menos de unos 14 puntos al año. ¿Y el daño reversible? Bueno, hay gráficas y hay trabajos que pueden dar lugar a dudas o a malinterpretaciones, porque con un fármaco, en particular con el patisiran, lo que sí se ha visto en los ensayos pivotales y en los ensayos de seguimiento en la fase abierta, digamos, es que el NIS en los pacientes que reciben patisiran puede llegar a reducirse en algunos puntos. El NIS es una escala que incluye valoraciones subjetivas de sensibilidad, especialmente de sensibilidad, y no está exenta de que pueda haber ahí un problema de percepción del facultativo, ¿no? Igualmente, este descenso del NIS no es muy significativo. Lo que sí es significativo es que tanto este fármaco como Neotersen como tafamidis frenan la enfermedad. Desde luego, hasta a día de hoy no se ha demostrado que al menos la enfermedad neurológica sea reversible, pero sí que se pueda mantener estable a lo largo del tiempo, que ya, desde luego, para nosotros que tratamos pacientes con esta enfermedad es un éxito. Sí que quería añadir, aunque no lo he añadido en las diapositivas porque es algo que leí hace un par de días, es que sí que los trabajos de Inotersen en cardio, de un grupo americano que ha publicado 20 pacientes que incluían wild type y pacientes mutados, sí que han visto por resonancia un descenso de la masa miocárdica en pacientes tratados con estos fármacos, lo que podría sugerir también regresión. Pero todos estos datos se han de valorar con cautela. Además, bueno, estamos pendientes de que aparezcan en la palestra nuevos fármacos, que sí que hablan de que podrían ser disruptores de la fibrilla, es decir, que pudieran degradar el amiloide ya,
ya depositado, aunque queda duda si ese daño neurológico puede revertirse quitando este amiloide, tanto la doxiciclina con ácido taurodesoxicólico, los anticuerpos anti-TTR o anticuerpos anti-SAP. Y mi guiño al COVID, pues entramos en una nueva normalidad. Desde luego se nos abren puertas, se nos abren ventanas para el tratamiento de estos pacientes. Ya no solo tenemos el tafamidis, sino tenemos los silenciadores génicos. Pero hemos de recordar que los silenciadores génicos actúan al mismo nivel que actuaba el trasplante hepático. Desde luego, como ha contado la doctora Borrachero, pues inhibiendo también la TTR nativa, no solo la TTR mutada, que eso es una ventaja. Pero de momento no se ha demostrado que se puedan inhibir la síntesis de transtiretina a otros niveles, como en plexos coroideos o en el epitelio de la retina. Y nosotros, los que tratamos pacientes ya trasplantados de hace años, tememos dos afectaciones, especialmente la afectación ocular y la afectación del sistema nervioso central, que no sabemos si van a ser estabilizadas o prevenidas con estos fármacos, probablemente por el mecanismo de acción no, y necesitamos de fármacos que crucen la barrera hematoencefálica y que puedan frenar estas devastadoras manifestaciones clínicas que limitan mucho la calidad de vida de los pacientes. Como conclusión, he agrupado aquí las controversias. El inicio de la enfermedad, desde luego, los primeros datos objetivos, ya sea síntomas como, sobre todo, test, y que hemos de abogar por el tratamiento precoz, con lo cual yo sí defiendo la postura de Conseisao de paciente asintomático con dos test, los trataría. Otra cosa es que me deje la farmacia. La biopsia no es necesaria, especialmente en áreas endémicas y sobre todo para amiloidosis cardíaca, pero sí recomendable en áreas no endémicas, para el diagnóstico diferencial y con motivos de investigación. La progresión es un empeoramiento de la enfermedad similar a esperado sin tratamiento y no es una enfermedad reversible hasta el momento, con lo cual es importante tratar precozmente para evitar los daños. Y la nueva normalidad, pues ojo con el ojo y el sistema nervioso central. Muchísimas gracias y nada, encantado de participar con vosotros. Muchas gracias, doctor González Moreno. Creo que ha sido una mesa extraordinaria y que seguro que esto resultará en beneficio para el diagnóstico, para el tratamiento y para tener menos dudas en el manejo de estos pacientes con estas tres brillantes intervenciones. Se ha alargado un poquitín las ponencias, pero creo que vale la pena escucharos tranquilamente y cada uno desde su casa seguro que lo ha podido, o desde el hospital todavía, lo ha podido saborear. Yo tenía algunas preguntas mientras damos tiempo a los asistentes a que se animen a realizar sus preguntas. La primera, por orden de ponencia, sería para la doctora Mónica López. Intentando buscar focos de mejora para el diagnóstico de los pacientes con amiloidosis por TTR, quizá en el contexto de la afectación cardíaca, los internistas estamos más involucrados en unidades de insuficiencia cardíaca, con la introducción y el manejo cada vez más extenso del uso de la ecocardiografía, quizá también podamos ahí mejorar el diagnóstico de estos pacientes. Y una cosa que, por cuestión, ¿no?, pues de maestros a alumnos, nos han ido inculcando en el interés de la afectación cardíaca y somos más sensibles, pero hay otros focos donde quizá quedemos un poco más apartados, sobre todo dependiendo de los hospitales, ¿no? Uno es en afectaciones más prevalentes, como puede ser la afectación ocular, ¿no?, las opacidades vítreas, que a partir de cierta edad pues son frecuentes. Yo, curiosamente, pues en estas últimas semanas en el hospital, pues varios compañeros han padecido de esta afectación. ¿Cómo podemos tender la mano a los oftalmólogos? ¿Cómo mejorar el diagnóstico en estos pacientes? ¿Qué consejo darle al oftalmólogo para filtrar un poquitín? Porque es una patología bastante común. Con las ganas de mejorar el diagnóstico de esta enfermedad, que seguro que en zonas no endémicas está infradiagnosticada. Pues sí, la verdad es que, bueno, tienes razón, Tony, que nosotros estamos especialmente motivados, ¿no? Pero ¿cómo podríamos motivar a algunas especialidades tan órgano específicas? Pues básicamente yo creo que es con tres preguntas en la anamnesis. De ellas es al paciente si ha tenido o está descrito el síndrome del túnel carpiano bilateral, si está descrito o tiene algún tipo de afectación cardíaca,
Y luego algo fundamental, y yo creo que se resume en estas tres, si tiene antecedentes familiares relevantes para pensar en amiloidosis hereditaria. Yo creo que esas tres preguntas así bastante básicas nos puede ayudar a que el oftalmólogo por lo menos piense en que esa opacidad vítrea está en el contexto de una enfermedad sistémica como la amiloidosis hereditaria, sin complicar mucho más, ¿no? Ni que tenga que mirar electros ni interpretar pruebas de imagen, sino simplemente con estas claves. Las preguntas siempre van bien porque son eficientes, ¿no? No son costosas, no son molestas para claro. el paciente. Uh-huh. Y seguro que en zonas no endémicas se nos escapan pacientes, no tenemos estudio, quizá en zonas como en Huelva o en Mallorca, incluso los oftalmólogos están mucho más, ¿no?, sensibilizados para el diagnóstico de esta enfermedad, ¿no? Pero seguro que en nuestras zonas... ¿no? Con lo cual tomamos nota de esto y quizá hacer también difusión en los hospitales, ¿no?, con los oftalmólogos para ayudar a mejorar el diagnóstico de estos pacientes, ¿no? Exacto, sí, sí. En el manejo de la enfermedad, doctora Borrachero, una cosa que mientras os escuchaba, vosotros que habéis tenido muchos pacientes, ¿qué piensas de en esta época que nos ha tocado vivir con dificultades y que quizá habrá otras y que quizá también se promueva medidas de tratamiento, medidas de seguimiento, lo has comentado, la telemedicina, ¿no? Quizá muchos de esos pacientes bien catalogados, podremos hacer seguimiento de estos pacientes de forma telemática. Y quizá también el tratamiento, dices que la industria os ha ayudado también a hacer el tratamiento domiciliario de estos pacientes, ¿crees que esto se puede quedar para hacerlo de esta manera? ¿Crees que sería bueno? ¿Qué opinas de si una forma de administración u otra pueda ser mejor o menor, o peor para algunos pacientes, incluso qué peso puede tener la forma de tratamiento y qué otros parámetros pondrías también encima de la mesa para decidir un tratamiento u otro en un paciente? Bueno, a ver, lo primero que tengo que decir es que estamos empezando, por lo cual tampoco sabemos exactamente cómo van a ser las cosas, pero a día de hoy no existen medios de comparación directa entre un tratamiento y otro. Entonces yo creo, bueno, pues que el perfil de cada paciente es lo que nos va a hacer decantarnos por un tratamiento intravenoso o un tratamiento subcutáneo, siempre, bueno, pues con las características por las que nos decantamos por estos tipos de tratamientos en otras opciones, ¿no?, o en otras enfermedades. Evidentemente lo del tema de que los pacientes puedan ponerse su tratamiento a domicilio pues es algo bastante importante. En el caso de hepatitis IRAM, porque son tratamientos intravenosos para los que el paciente tiene que venir cada 3 semanas, lo cual, bueno, pues necesita evidentemente alguien que les coja una vía y que les ayude a poner el tratamiento. Y en el caso de, por ejemplo, de Inotersen, que a pesar de ser un tratamiento subcutáneo, también tiene un control analítico más frecuente que a lo mejor en el otro caso, por lo que hemos hablado de la glomerulonefritis, trombocitopenia que se vio en algunos casos. Y claro, también para un paciente el tener que hacer cada 2 semanas una analítica, tener que ir al centro de salud, hacerse una analítica, eso es algo que bueno, pues que le puede impedir o le puede hacer virar por otro tratamiento. Pero también nos han facilitado el que pueda el paciente hacerse la extracción en su casa y luego mandarnos a nosotros los resultados. Entonces, bueno, es difícil dividir o decidir entre uno y otro. Yo creo que lo iremos viendo con el tiempo y sobre todo eso, ¿no?, las características de los pacientes son los que nos van a hacernos decantar por uno u otro. Y en cuanto a la telemedicina, pues, hombre, yo soy muy de ver al paciente, a mí eso no me hace mucha gracia, pero claro, comprendo que hay situaciones en las que es necesario y por lo menos, pues, nos ha ayudado. Yo prefiero eso que nada, evidentemente, y habrá algunas cosas que sean menos importantes que también se pueden resolver de esa forma, ¿no? Y bueno, supongo que habrá que hacer una cosa mixta que nos ayude a todos. Es decir, en Huelva no habéis tenido problemas de que algún paciente tenga que saltarse alguna dosis con estos tratamientos. No, la verdad que no. La verdad que no. También no. Tengo que decir que la incidencia de COVID que nosotros hemos tenido en Huelva ha sido menor que en otros sitios, ¿no? Pero en principio no. También es verdad. Siguiendo con esta línea, entre las preguntas que nos llegan por el chat, hay una que, en primer lugar, felicita a los tres ponentes por las magníficas ponencias. Y os pregunta concretamente, ¿qué opinión tenéis, quizá más para Cristina o para Juan, por el manejo de estos nuevos fármacos, pero como queráis, respecto al tratamiento combinado con estos fármacos en estos pacientes? Bueno, esto es una cosa que a mí me la enseñó el doctor Wades,
Y que yo siempre lo pienso, y es que probablemente al final esto, cuando tengamos más experiencia y cuando haya más accesibilidad a los fármacos, probablemente se trate de un tratamiento combinado, pues como pasa en el VIH, porque si os dais cuenta, al afectar a, o al incidir sobre distintas dianas terapéuticas, pues lo ideal sería que todas las dianas estuvieran bloqueadas y de esa forma mejorar en lo posible. Y yo creo que eso vendrá con el futuro, ¿eh? Yo creo que sí, que al final será un tratamiento combinado, como en otras enfermedades. Bien, Juan, ¿quieres decir alguna cosa? Sí, yo estoy de acuerdo, haciendo, como ha hecho alusión a mi mentor, la doctora Borrachero, el tratamiento combinado, bueno, desde luego puede ser prometedor, puede haber dudas en el sentido de que si inhibes la TTR, luego que vas a estabilizar, pero quizás consigamos mejor tolerancia a los nuevos fármacos bajando la dosis y combinando los unos, o que otros fármacos puedan cruzar la barrera hematoencefálica. Yo creo que todavía es pronto para mojarse con eso. Desde luego, ojalá no haga falta porque encontremos el fármaco que lo solucione todo sin combinar, pero bueno, podrá ser una opción desde luego en el futuro. Muy bien, ahora puedo ver la identificación de los que hacen la pregunta. El doctor Aramburu pregunta, quizá más dirigida para Juan también, ¿en qué casos debemos realizar tipado inmunohistoquímico o por espectrofotometría de masas del tipo de amiloide? Yo creo que lo he tocado un poquitín por encima, pero sí, quiero aclarar un poquitín más este concepto. La inmunohistoquímica sobre todo nos va a diferenciar si el amiloide es wild type o si es por transtirretina, es decir, filiar el tipo de amiloide desde luego puede tener importancia en algunos escenarios, sobre todo en gente mayor. Nosotros en nuestro área, que es un área donde predomina la polineuropatía, tenemos casos de pacientes con amiloidosis con valtritamet únicamente con afectación cardiológica, en el que nos planteamos que probablemente el amiloide que haya en el corazón sea wild type y no sea un valtritamet, ¿no? Pero para eso sería incluso más interesante hacer lo que hacen los suecos, ¿no? Ver el tipo de fibrilla que se deposita. No obstante, hay quien dice que si subrogamos la biopsia por la gammagrafía, es decir, si un paciente con VAL30-MET capta en la gammagrafía, probablemente tenga un depósito de tipo A y nos ahorremos hacer el estudio histológico. De luego, yo creo que tiene más interés en el diagnóstico diferencial y en áreas no endémicas que en nuestras áreas, pero bueno, que se podría utilizar desde luego. Para intentar provocar un poquitín el uso de la biopsia en zonas endémicas, que queda claro que lo utilizamos más en zonas no endémicas por una cuestión de la prevalencia del más manejo en estos pacientes. Has comentado el trabajo este del grupo japonés de biopsias seriadas en pacientes asintomáticos para intentar adelantarte a inicios muy, muy precoces, ¿no? Incluso antes, mucho antes, o antes de la sintomatología, ¿no? En sentido inverso, quizás es una pregunta un poco complicada, pero simplemente vuestra opinión como expertos yo creo que sería también interesante. Has hablado de la remisión de la enfermedad con los fármacos actuales. ¿Creéis que hay algún papel también para la biopsia en predecir remisión antes de la mejoría clínica? Yo creo que eso es complicadísimo. En primer lugar, porque las biopsias que realizamos, como hemos hablado, no son biopsias de los nervios periféricos, sino son biopsias menos invasivas, ¿no? De grasa abdominal o salivar, y que tienen muy baja sensibilidad porque normalmente la afectación por amiloide es parcheada, con lo cual me parece súper complejo. Yo creo que para hallar amiloide, que ya sabes que es patológico, sí, pero para predecir una respuesta al tratamiento me parece súper complejo. Otra cosa es la gammagrafía, es decir, si una gammagrafía te cae, que esto sí que se ha visto en trabajos, ¿no? Que pones tratamiento y la gammagrafía regresa, ¿no? Pero el depósito regresa. Y es lo que he comentado, que regrese el depósito quiere decir que la clínica ya desaparece, que la afectación orgánica ha desaparecido. Probablemente a día de hoy no. Cristina, ¿quieres añadir alguna cosa? No, yo estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con Juan. Es que, y sobre todo eso, porque la biopsia es una cosa parcheada, tampoco te puedes quedar con un resultado en caso de que sea negativo y tú decir que esto ha mejorado y se ha curado, ¿no? Evidentemente eso no va a ser así. Claro. Entonces, igual que no nos sirve a nosotros en áreas endémicas para el diagnóstico, creo que para valorar la progresión de la enfermedad tampoco. Muy bien.
Y Mónica, en los pacientes, ¿el uso de la gammagrafía para el internista crees que está bien conocido, el papel que tiene, la utilidad y el ahorro de otras pruebas más invasivas para el diagnóstico? Bueno, yo creo que sí, sobre todo más que en el perfil de pacientes con amiloidosis hereditaria, con la amiloidosis antes conocida como senil, ¿no? Juega un papel muy importante la gammagrafía cardíaca en aquellos pacientes, fíjate, más que nosotros que vemos enfermedades minoritarias, yo creo que iría más dirigido a los que están más enfocados a la insuficiencia cardíaca, aquellos que tienen fracción de eyección preservada, que son casi todos, por otra parte, los que ven insuficiencia cardíaca en medicina interna, puesto que la fracción de eyección deprimida suele ser isquémica del cardiólogo, pero en estos casos fracción de eyección preservada, pacientes previamente hipertensos que ahora tienden a la hipotensión arterial, yo creo que la gammagrafía cardíaca ahí puede dar mucha información sobre el depósito amiloideo en el corazón, ¿no? Entonces, sin ser invasivo ni nada parecido, pero sí que daría mucha información sobre amiloidosis en el corazón, ¿no? Muy bien. No queda ahora ninguna pregunta más por hacer. En cuanto al manejo de los pacientes, ya quizá para ir acabando, el tratamiento de estos pacientes actualmente en las dos zonas donde más manejo tenéis, ¿está siendo fácil de poder prescribir los fármacos a estos pacientes? ¿Hay dificultades? ¿O ya con la aprobación ya es todo mucho más fácil y no hay problemas? Bueno, como he dicho, yo creo que tanto en Mallorca como nosotros, cuando lo hemos utilizado antes de la aprobación, ha sido eso en estudios o pidiéndolos como uso compasivo, que la verdad que nosotros en eso no hemos tenido mucho problema. Y ahora pues veremos. De momento, en principio, nosotros hemos pedido a nuestra farmacia ya 3 o 4 y la verdad que no hemos tenido problema. Pero es verdad que esto tiene que tener exactamente un posicionamiento con respecto a la medicación que había antes, tiene que pasar comisiones, en nuestro caso la comisión del SAS, ¿no?, de Andalucía. Y bueno, ya veremos cómo vamos con este tema. La farmacia también, evidentemente, tiene que dar su punto de vista y veremos cómo lo hacen. ¿Hay diferencias por comunidades autónomas, Juan, en Mallorca? Sí, claro, aquí ya sabemos cómo funcionan las comunidades autónomas para lo bueno y para lo malo. Nosotros, bueno, tenemos muchos pacientes tratados que vienen de los ensayos clínicos y evidentemente de ahí todos estos pacientes van a seguir tratados, no hay ningún problema con esto. Y los casos así más urgentes, pues los hemos podido poner. Los IPTs han salido hace poquito, la Comisión Autonómica de nuestra farmacia estaba pendiente de estos IPTs y estamos pendientes de la Comisión Autonómica para ya poder trabajar con normalidad. Es lógico que son fármacos de alto impacto. Y en áreas endémicas nosotros tenemos una corte grande, pues tienen que prepararse para recibir tal impacto. Por ese lado lo entiendo, pero bueno, ahí estamos. Muy bien, sin más, podríamos dar por concluida esta mesa que junto con las novedades que, como ha comentado la doctora Borrachero, aporta, a pesar de esta época COVID, ¿no?, que nos ha tocado vivir, pues sí que han habido algunas alegrías, entre ellas pues la aprobación de estos fármacos que esperemos, ¿no?, pues contribuyan a mejorar el manejo de estos pacientes y también el conocimiento que desde esta mesa se ha aportado para todos en esta enfermedad y que esperemos también que haya sido de utilidad y que pueda contribuir a mejorar la asistencia para los pacientes con amiloidosis TTR. Sin más, muchas gracias, buenas tardes a todos. Y esperamos poderos ver en el próximo webinar de Canal SEMI con un nuevo grupo de enfermedades minoritarias. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias.